Mis queridos OGTs. Hello, muy buen día. Ando aquí en el cuarto armando este carrito que es como de lavado, como para la ropa sucia. Pero aquí tengo todas las cositas y se me perdió la llavecita. O sea, no me he movido de aquí y ya se me perdió. Miren, así quedó. Ay, me gustó mucho. Y este se levanta. Ahí se ve la ropita. Le cierras. Y se va. Ya vi que a muchos les ha gustado el mueblecito. Pues hay un tema con ese mueblecito. Si no me equivoco, lo compré hace como año y medio en Costco. Como les dije, todavía no estaba la casa. Y yo me iba y me ponía a buscar cositas. Y así encontré muchas cosas que dije, las tengo que comprar en el momento porque después ya no va a haber. Entonces, ese también es de Costco. Y está muy bonito, la verdad. Sí queda chulo. ¿A quién más le encanta la sensación de cuando terminas de entrenar duro, pero que de verdad le metiste duro? Y que terminas todo destruido y te da el aire, sales del gimnasio, te da el airecito. Y sientes cómo te da un sueño. Tremendo. No sé si sea masoquismo o qué es esa sensación de que a fuerzas tienes que meterle duro al gym o hacer un trabajo muy fuerte para poder sentir esa sensación. Pedro. Tenemos todos los regalos de la Supercopa Daniel Corral. Ya finalizó y todo fue un éxito. Gente bonita, feliz lunes, inicio de semana, muy buenos días, con toda la energía, la actitud. La verdad apenas nos estamos reponiendo de estos días de fiesta, de algarabía, de intensos. Pero ya estamos al 100. Ahorita con este calorón me voy a pasar a comprar un pozol, Lewis. Deli con mi dulcecito de coco. Yummy. Así nomás las delicias. Sí lo extrañaba, la neta. Machín. O sea, neta es real como esta bebida de campeones te quita el calor en putiza. Lo deshidratado, el cansancio. No. Y eso que no es el blanco o el agrio, como los toman aquí los trabajadores, bien perrones, por eso están tan mamados. Eso es lo que me falta, pozol.
ganamos, campeones. Y venimos con una nievecita y con las bebés. So you know, yeah, you know what I'm A la bestia, plebe, vine a jugar pádel aquí a una cancha nueva, se llama pádel VIP, pádel VIP, y pues sí está bastante VIP, hay como 1,000 canchas para allá, otras 1,000 para allá, y como que la recepción se está así como que muy fresona, entonces, pues no cambia que yo todavía no juego bien, ¿no? Así venga al Prime, al VIP o al más feo o más chido, yo todavía no sé jugar. Pero ni pedo, vamos a jugar con estilo ahorita, porque venimos al VIP, bro. Hola, 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 hola.